Llegó la Navidad y también el momento de compartir en familia frente al televisor para disfrutar de las historias más ocurridas y divertidas que Hollywood ha recreado para esta temporada. El regalo prometido cuenta la historia de un padre que por su trabajo no puede dedicarle mucho tiempo a su hijo. Sé que no quieres que te interrumpa. Howard, ¿tienes idea de la hora que es? Lo sé, había un embotellamiento y además tendré que pagar una multa. No me lo expliques a mí. No fue mi clase de karate a la que no fuiste. Hola, campeón. ¡Turbo activado! Es tu oportunidad para salvar al universo con Turbo Man. Howard, interpretado por Arnold Schwarzenegger, le promete así el juguete más esperado por todos los niños. Le escribí a Santa. Ah, pero Santa está muy ocupado en esta época. A veces tiene que pedirle a los papás que le echen una mano. No, no es tan importante. Dime, ¿qué quieres? Solo quiero el muñeco de Turbo Man, que se le mueven las extremidades, y el boomerang y eso, y el cohete que trae en la espalda, y el reproductor de voz activado que dice 5 diferentes frases, incluyendo el turbo activado. Se venden accesorios por separado, batería no incluida. Desafortunadamente, olvidó comprarlo, y a vísperas de la Nochebuena, comienza una loca carrera para encontrar el juguete. Abierto. Turbo Man agotado. ¿Booster? ¿Quién quiere a Booster? Porque definitivamente las promesas no pueden romperse. Los animales también están presentes en esta fecha. Solo en Navidad es la historia de Bond, un perro cuya familia lo deja en una pensión mientras se van de visita a la casa de la abuela. Extraño a Bond. Oh, pequeña. No empecemos con eso. Lo verás en 6 días, ¿sí? ¿Por qué no ahora? Dylan, dame tu tablet. No hay aplicaciones para cambiar mi horrible Navidad. Ya las busqué. Pero este simpático can descubre que unos ladrones quieren robar su casa. ¡Me estoy raspando la panza! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Estoy cansado! ¡Corre, Bon, corre! ¡Encuentra tu mordida! Y con sus 4 patas intentará escapar para evitar que esto suceda. A ver qué tienes, hombre y perro. Esta Navidad todo lo que quiero es una cosa: saber que hay algo en lo que vale la pena creer. Y muestras de ADN. Cazadores de Santa es la historia de Alex, un niño que recibe un regalo de las manos del propio Santa Claus. Él decide lanzar la noticia al mundo, pero nadie cree que realmente Santa existe. Mi vida se convierte en una espiral de bromas sobre las festividades. Los burlones y los que no creen en Santa se rieron de lo que yo sabía que era verdad. Que Santa Claus sí existe. Y tenía que probarlo. Y se propone juntar a su hermana y sus primos para grabar a Papá Noel en plena entrega de regalos. Cueste lo que cueste. ¡Alex! ¡Oye, amigo! ¿Dónde estás? ¡Alex! ¡Oye, Alex! Se supone que ningún niño del mundo debe ver a Santa. Son las reglas de la Navidad. Es por eso que Santa hace todo con misterio. E incluso si los niños solo ven un poco de mí, la magia navideña se debilita. Y luego eso pasa. No, no es eso. ¿Qué otra cosa pudo ser? Y sin duda, la película infaltable para estas fechas es Mi Pobre Angelito. ¿Cómo olvidar al travieso Kevin, que tras una discusión familiar es olvidado por sus padres en el ático de su casa?
Hice desaparecer a toda mi familia. El estar solo no es un problema hasta que debe defender su casa de un par de tontos ladrones a los que pondrá de cabeza. ¡Anda, sé buen niño y abre la puerta! ¡Hola! Las vacaciones de Navidad de los McAllister se arruinaron de nuevo cuando Kevin, en esta ocasión, se pierde en el aeropuerto y termina en un hotel de lujo de la ciudad de Nueva York y con una tarjeta de crédito para cumplir con todos sus caprichos. ¡Alto ahí! Es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te huelo desde que entras al ascensor. Buscamos a un niño. Está bien, yo te creo. Quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. Sí, 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 señor. Uno, dos. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! No importa cuánto tiempo pasó desde su estreno, tampoco si es un dibujo animado, en blanco y negro o a color. Estas fueron algunas de las películas favoritas que no pueden faltar para la Nochebuena y el 25.